Los robots han dado por muerto a Zack y regresan a la base con el malvado Zulroj. ¿Muerto? No. El destino prefiere que este no sea el fin de Zack. Utilizando los avisos del intercomunicador, Kiria consigue despertar a Zack de su conmoción. ¿Pero qué demonios ocurre? Algo va mal con su traje. El golpe ha provocado graves daños en el sistema y su traje especial ha perdido todo su poder. ¿Podrá esto frenar a Zack en la misión de rescate de su querida Marlene?